Estamos conectados con Esther Calderón, que ayer ella hablaba, ella es trujillana, ella, como cualquier otra persona, tiene que pasar su cuarentena, aunque ella preferiría irse a su Trujillo natal, pero ella está en el Hotel Casandina y nos cuenta cómo está pasando su cuarentena. Esther, ¿también tú has tenido que comprar desodorante, cepillo de dientes, pasta dental o alguna cosa, algún útil de primera, de aseo al hotel? No, en realidad en nuestro caso es distinto. Nosotros estamos pasando por una situación un poco diferente. Acá estamos encerrados. Acá nosotros tenemos una... Oh, perdón. ¿Cómo? Te escucho, te escucho. Baja el volumen de tu televisor, por favor. Sí, Baja el eso voy volumen a de tu televisor. hacer. Sí, baja el volumen para que todos podamos escucharte y no se cruce la señal. Dime, ¿cuál es la situación diferente que nos quieres contar? ¿Cuál es la... Acá nosotros estamos aislados. Yo estoy en una habitación sola. A mí me traen el papel higiénico en una bolsa metida adentro, un jaboncito y unas bolsitas de té. Ya. Luego la comida, bueno, ayer vieron las imágenes, me dijeron que una persona del hotel había dicho lo contrario. Y yo le dije a Mafer que venga a mi habitación, acá tengo el sándwich todavía, ¿no? Para que vea qué es lo que tenemos. Nosotros no nos dan la chance de comprar nada. Y en este caso yo, por ejemplo, ni siquiera estoy comiendo lo que hay porque a mí me da un poco de temor quién me trae la comida, ¿no? Pero Si la persona que me está está tapada, ¿no? Está pagando. tapada con papel film, o Sí. sea, te dejan la comida, o sea, lo importante es que te dejan la comida, tú tienes comida, que a Hace. veces que puede llegar un poco fría o no, a veces en circunstancias como estas, imagínate cuántas personas tienen que alimentar, y es comida que creo que la Exacto. brinda el gobierno. ¿Me escuchas? Sí, totalmente. Sí, entonces yo creo que, bueno, no vamos a esperar Estaba un... viendo la imagen, perdón. Sí, Magali, mira, una cosa es que nos traen la comida, sí es cierto, pero es comida que de repente nosotros no vamos a poder comer. Miren, la imagen se está viendo, o sea, esa jamonada tenía unos puntos blancos ahí. Yo no me Pero la era, comí, yo veo los ¿no? puntos blancos, Ahí han pero... pasado imágenes de unos panes, unas manzanas, esas son cosas que yo compré antes de venir. Porque yo he venido acá por mis propios pies, Pero a mí del aeropuerto no me trajeron. yo Cuando veo que nosotros el... llegamos 300 pasajeros, nadie nos esperó. Nos fuimos todos para nuestras casas y nosotros en este caso, como te comenté ayer, yo soy de Trujillo. Entonces, al no tener dónde quedarme, los compañeros que estaban acá nos dijeron, vengan y acá de repente va a haber alguien del MinSA o del INDECI que los va a ayudar para que puedan volver a sus casas, a Pero no Trujillo en vas a este caso. poder, o sea, no van Pero a no poder. nos dimos con la sorpresa que al entrar estábamos de pronto encarcelados, ya no No, podemos salir a es ningún que no lado, están no podemos encarcelados, movernos. Y yo veo la situación Esther. del señor que entrevistaron, por ejemplo, Andrea, es un señor de Piura que él sí necesita un lugar donde estar y a él no le dan el apoyo. Bueno, pero ustedes sí tienen el apoyo, siéntanse afortunados. Ustedes están en un lugar donde están pasando su cuarentena y no es Sin una cárcel, viaje ni es una nada. cuarentena, el No te gobierno lo ha escucho. decretado y ustedes tienen que quedarse ahí hasta que pasen los 15 días. O sea, yo sé que las condiciones de pronto no son las mejores, pero tenemos que comer lo que hay, lo que nos dan, porque eso es lo que hay. Yo no creo que el gobierno te esté dando una comida Claro, pero podemos malograda. hacer la cuarentena en nuestras casas, Pero no se Magali. puede. ¿Cómo te hago entender, querida, que no se puede? No se puede. A ti no te pueden llevar a tu Lo que casa pasa es que porque acá hay puedes muchas personas contagiar. de Lima que tienen sus casas en Lima y están sanos, No, ¿no? pero no, 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 Entonces, no. No, 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 mira no, que no. personas que sí necesitan No, dónde quedarse y todo no no, lo tienen. Y no. nosotros que Lo estamos que sanos, pasa qué es que bien podríamos todos irnos a aquellos, nuestras casas y guardar escúchame, cuarentena ahí. escúchame, escúchame. No, No se nos puede. tienen No encarcelados, o toda, sea. no es que estás encarcelada.
no estás encarcelada, estás cumpliendo un mandato gubernamental, no solo por tu salud, sino para el resto de nosotros. Acabas de venir de un país, te han repatriado, tienes que guardar eso, así tengas tú donde irte ahorita, no te pueden dejar ir, no sí, deberían señora. Dejarte ir, no deben dejarte ir ni siquiera a una casa de un amigo ni de un familiar en Lima. La gente que está, por ejemplo, los chicos que han venido del programa, claro, todos han venido, todos han tenido que pagar algo. Eso de vuelos humanitarios realmente es se queda ahí. Pero tú no puedes salir. O sea, si tú me reclamas de que la comida está helada, yo digo, bueno, puede estar fría, pero helada no creo que te den comida así como un bloque de hielo. Que ayer nos dijiste eso, y yo creo que no es cierto. Yo creo que hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Yo he sido muy pobre, he vivido en una pensión. Y cuando llegaba tarde de mis estudios, comía lo que me dejaban, que tenía tres horas frías. Parecía que había estado en una congeladora. Pero así es, pues, el clima así es. O sea, no esperes que te den un sándwich caliente. Pero si es un sándwich, si tienes algo que comer, hay miles de miles en este país que no tienen, que no están trabajando y que no tienen ni siquiera ese sándwich, que darían cuánto por tener ese plato de lentejas en su mesa y ese sándwich de jamón. Lo que pasa es que el sándwich no está puesto en una... No, yo no me lo comí por los puntos blancos que vi ahí. O sea, mira, un hotel como este le debe estar costando, pues, millones al Estado, ¿no? No, es gratuito. Pero los hoteles están dándolo de forma gratuita. En realidad es mucho que desear el trato. Bueno, es que tú no estás en un hotel, no estás, tú estás en una especie como de... Digo, es mejor que... Desde que hemos llegado, de repente los hubieran... Personalmente como si fuera leprosa, o sea, este es un trato que no es para nada agradable. Y pero es que no te van a dar... Querida, no te van a dar un trato de turista. Ni siquiera salir al pasillo, a tomar aire. No puedes. Me preguntaban que habían personas que querían salir al gimnasio, a la piscina... Yo me conformaría con tener una ventana dentro de mi habitación para respirar aire fresco. No puedes. Tienes que conformarte con lo que te han dado porque eso es lo que te tocó. Y no es que yo quisiera algo de aire fresco. Todos quisiéramos salir de nuestras casas, ir a almorzar a la calle, ir a pasear al parque, llevar a mis perros fuera y correr con ellos. Pero no se puede. No se puede. Estamos en épocas difíciles y mientras... Lamentablemente y hay que adaptarnos. Ahorita, mira, qué pena haber hecho tanto para regresar de Cancún hacia acá. Para estar pasando una situación tan fea, tú no tienes idea lo que es estar en este encierro, Magali. Es horrible. Pero mucha otra gente está encerrada sin tener comida, imagínate. Estaba tal vez hasta más tranquila durmiendo en el suelo del aeropuerto porque tenía la libertad de moverme, de salir, de respirar aire. No hagas esa comparación, de verdad, acá, no hagas esa comparación. Yo estoy sufriendo de claustrofobia, yo ya no quiero estar aquí. Y yo tienes que quedarte ahí. En mi casa, puedo ir bien tapada. No puedes. No estamos enfermos no de puedes. Nada, no hemos pasado ningún triaje. Señora Calderón, usted no puede. Entonces, y hay personas que sí están Yo le estoy dando esta noche, señora, apertura en mi programa, porque pensé que realmente las condiciones eran paupérrimas, que usted no estaba recibiendo nada de comida. Si me dices no puedo. Es que no puede. Tiene que ser consciente. Tiene pero que entender y comprender. Esto no es el adecuado. Es que usted no está de turista en un hotel 4 estrellas. Ustedes no están de turistas. De la comida sí lo son. De la comida, a mi parecer, son paupérrimas. Toda la comida me ha venido en todo momento fría. Hay gente en este país que necesitaría eso. La comida caliente la va a comer cuando llegue a su casa. Lo que fue el desayuno. A ver, muéstrenos, señora, su habitación. Este fue el vasito que me trajeron. Fue el único líquido que me trajeron. Y mira la cantidad de avena que hay. Medio vasito. Acá hay 2 tragos. Entonces, ese fue el desayuno que nos trajeron, que no lo tomé. Pero a veces, de repente, señora, esto de ahora a veces sufrir en carne propia, su habitación es amplia, es luminosa, tiene una buena cama, tiene un televisor ahí, un baño completo. Usted está mejor que muchísima gente que tiene que pasar cuarentena en una chocita con un techo de esteras y sin tener un pan duro que llevarse a la boca. Acá 15 metros cuadrados, que es la única área por donde puedo dar vueltas, y eso es lo que voy a tener que hacer durante los siguientes 15 días. Así es nuestro sacrificio personal que le toca vivir a muchísima gente. Gracias, señora Leonor.